el único programa de karting de la televisión marplatense. Todo Kart, con Gustavo Troyano. Seguimos en Todo Car y ahora vamos a ver la segunda serie de la categoría Sudam, con la presencia de los pilotos Morón, 10, González, Ortizvalle, Esteban Ecker, Massa, Dumic, Espíndola, Bota, Ariño, Godino y Cepeda. Largaban en primera fila Cepeda y Morón. En la segunda, Godino y González. Recta principal, se pone en marcha la serie. Curva 1, pica en punta, Morón. Queda segundo, Cepeda, y ahí en la 1 hay un toque, ni bien comenzaba la batería. Y después ahí se iba, fuera de pista, porque recibía un toque Espíndola antes de llegar a la chicana. Y empezaba picante la serie de la Sudam. Vemos ahora el comienzo con la cámara de Melerio. En la 1, ahí hay varios toques y ahí lamentablemente quedaba de costado González y se iba. Fuera de pista, 10. Reiteramos lo que pasaba. Ni bien comenzaba la serie de la categoría Sudam. En la punta, Morón. Segundo, Cepeda. Y atrás, palo y palo. Y ahí recibe un toque y queda de costado Julián González. Ahora largamos la serie a bordo de Esteban García Ecker. Ahí veíamos los toques en la curva 1 y después había un pequeño roce y se iba fuera de pista Espíndola antes de llegar a la chicana. Seguimos a bordo de Esteban García Ecker. En la punta, Franco Morón. Segundo venía Cepeda. Tercero, Ariño. Y cuarto, Franco Ortizvalle, quien reaparecía en la categoría Sudam. Venía quinto, Godino. Y sexto, Esteban García Ecker. Atrás viene Franco Bota. Ahí pasa Dumic, seguido por Massa y Espíndola, que ahora encaran recta principal, al igual que Juan Manuel Díez. Curva 1, en la punta, Morón. Atrás Cepeda, Ariño y Godino. Lo pasa a Franco Ortiz Valle y avanza en la serie Lautaro Godino. Vemos ahora el sobrepaso a bordo de Ecker. Llegando a la 1, ahí Godino lo pasa a Franco Ortiz Valle. Godino, quien corre con un Tony Car y la mecánica de Cortina. En la punta venía Morón y estaba segundo Cepeda, seguido por Joaquín Ariño. Ahora encaran la curva de la Esperanza y vamos a bordo de Esteban García Ecker, quien corre con un Tony Car y la mecánica de Néstor Vidosa. En la curva de la Esperanza, ahí veíamos cómo Tomás Massa lo pasa a Marcelo Dumic y ahora encaran los mixtos. Después se rozaban y ahí quedaba lamentablemente Dumic con inconvenientes en el car. Ahí en los mixtos es superado
por 10 que ahora encaran la última curva y después la recta principal. Curva 1 manda en la serie Franco Morón. El segundo es Cepeda y el tercero Ariño. Cuarto venía Godino y quinto Franco Ortiz Valle. Ahí pasa Dumic por la 1 y ahora nos quedamos con la imagen del primero y el segundo, Morón y Cepeda, que ahí pasan por la chicana, encaran la 3 y ahora la curva de la esperanza. En la punta viene Morón, que ahí se da vuelta porque se viene con todo Cepeda buscando la victoria en la serie de la categoría Sudam. Ahora encaran los mixtos, Morón en la punta, segundo Cepeda, tercero Ariño y cuarto venía Godino. Quinto estaba en la serie Franco Ortiz Valle, atrás Bota, Ecker y ahí pasa Espíndola, seguido por 10 que ahora encara recta principal. Ahí va Dumit y Massa. Y ahora vamos a bordo de Esteban García Ecker. En la punta, Franco Morón. Y estaba segundo Cepeda, que buscaba el sobrepaso. Ahí salen de la chicana y ahora encaran la 3. Ahí se manda Cepeda, se rozan las máquinas y queda en la punta Cepeda y segundo Morón. Curva de la esperanza y Morón otra vez lo pasa a Cepeda. Adelante Morón, segundo queda Cepeda y tercero Ariño. En los mixtos, Cepeda lo pasa a Morón y cambia de vuelta la punta en la serie. Después recibía un toque Morón por parte de Ariño y encaran recta principal. Realmente fueron muy buenas las maniobras que hicieron Morón y Cepeda buscando la punta en la serie. Y ahora las repetimos en todo car. Primero ahí en la curva 3 Cepeda lo pasa a Franco Morón. Te lo mostramos con la cámara de Zarlanga. Ahora la imagen de Melerio y ahí tomaba la punta Cepeda. Van a la curva de la esperanza. En la punta venía Cepeda y segundo Franco Morón. Ahí en la esperanza estira el frenaje Franco, se manda por dentro y toma la punta otra vez Morón y ahora encaran los mixtos. En la punta Morón, segundo Cepeda y tercero Ariño. Se manda Cepeda y ahí lo pasa Morón y queda Cepeda adelante, segundo Morón y tercero Ariño, seguido por Godino. Ahí había un pequeño toque de Ariño para con Franco Morón y ahora encaran recta principal y se ponía linda la serie de la categoría Sudam. Curva 1, ahí va Cepeda, Morón, Ariño y Lautaro Godino, que venía cuarto y ahora encaran la chicana. Y ahí Ariño lo pasa a Morón y también lo supera Lautaro Godino. Curva de la esperanza y Godino lo pasa a Joaquín Ariño y queda segundo en la serie Lautaro Godino con un Tony Car y la mecánica de Cortina. En la punta está Cepeda con la mecánica de Leo y estaba segundo ahora Godino. Ahí pasa Ecker, seguido por Espíndola, que ahora encaran recta principal. En la curva 1, el paso de Godino, seguido por Joaquín Ariño. El segundo y el tercero en la serie de la categoría Sudam. Curva de la esperanza. Y Espíndola lo pasa a Esteban García Ecker. Ahí va Espíndola con la mecánica de Ariel Marchese. Atrás viene Ecker y Juan Manuel Díez. Transitan los mixtos. Ahora le queda la última curva y después recta principal. Ahí va Ecker, seguido por 10. La recta frente a la parte de boxes y ahí, lamentablemente, se despista y se pega fuerte contra las gomas de contención Esteban García Ecker. Por lo que pasó en plena recta principal, fue excluido de la serie 10 que venía atrás de Ecker. Ahí te lo mostramos con la cámara de Zarlanga. Y ahora, a bordo de Ecker. Y ahí, lamentablemente, se quedaba Esteban García Ecker cuando venía siendo una buena serie en la categoría Sudam. Va a ganar Cepeda, va a ser segundo Godino y tercero Joaquín Ariño, mientras que vemos el sobrepaso de 10 para con Espíndola. Ahí va Cepeda, última curva, recta principal, bandera de cuadros, triunfo en la serie para Ulises Cepeda. Fue segundo Godino, tercero Ariño, cuarto Bota, quinto Espíndola y luego se ubicaban Dumic, Massa, Esteban García, Ortiz Valle y Julián González. Fueron excluidos 10 y Franco Morón. Serie de la categoría Sudam con victoria para Ulises Cepeda.